Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vengo a hablaros de mis libros más odiados. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vengo a hablaros de mis libros más odiados, que menos me gustaron, que más me decepcionaron, un mix así un poquito crítico para que pasemos la tarde del domingo entretenidos. Esta es mi más sincera opinión sobre los libros de los que voy a hablar. Ya sabéis que no me gusta criticar por criticar, no es algo que me distinga. Y si tenéis algo que comentarme o si os gustaron estos libros, no os sintáis ofendidos y dejádmelo en los comentarios, que sabéis que me encanta leer y contestar. El primer libro del que me gustaría hablaros es Todo esto te daré, de Dolores Redondo. Fue Premio Planeta en el 2016 y me llevé un chasco grandísimo. Esperaba tanto de este libro, me había gustado tanto la trilogía del Baztán, la manera en la que Dolores Redondo escribió esos libros, cómo creó los personajes, cómo utilizó la ambientación para guiar la historia, y este libro es que no tiene nada de eso. No sé qué le pasó, os lo digo de verdad. Para empezar, hay una ambientación buena. Esto está ambientado en la Ribera Sacra. Se ve que hay trabajo de documentación sobre los viñedos, sobre el proceso de hacer el vino, sobre cómo es el paisaje, pero es que hay páginas y páginas y páginas de descripción que no llevan a ninguna parte, nada más que aumentar el número de páginas total del libro. Te saca completamente de la historia para describirte una cosa y otra. Ya sé que estás en la Ribera Sacra, no me lo tienes que repetir más veces. Fue algo que no me gustó absolutamente nada. Los personajes son todos personajes típicos, tipiquísimos. Son todos clichés y eso no tiene que ser necesariamente malo. La inspectora María Salazar, de la trilogía del Baztán, es un cliché total. Es una detective cargada de problemas, con un pasado oscuro, que no puede dormir, que tiene problemas con su familia. Es que es un cliché total, pero había algo más allá de este personaje. Pero aquí no. Son todos los personajes típicos, típicos. Los buenos, los malos, el policía, todo es tipiquísimo, no hay nada, pero es que no hay nada más allá de ellos. Y es que además son personajes que caen hasta antipáticos. Y luego una cosa que no me gustó nada y que a mí me sacó completamente de la lectura, que puede ser algo que a otro lector le dé igual, pero es que yo al fin y al cabo me dedico a eso, y es toda la parte jurídica del libro. Al principio se habla de un testamento, de una herencia. Se plasma de alguna manera cómo se trabaja en una notaría, cómo se trabaja con las herencias. Y es que, o sea, ha cogido lo que ha visto en las películas y lo ha puesto en el libro, pero es que da la impresión de que para eso no se ha documentado en absoluto. Ya os digo, a otro lector le puede dar igual, pero a mí me sacó completamente de la historia porque estaba todo mal. Así que fue un libro con el que me llevé un chasco grandísimo, grandísimo, y es que cuanto más pienso en él, menos me gusta. Yo pensaba que no me había gustado porque tenía las expectativas muy altas, pero no, no fue así, es que no me gustó nada. Otro libro que no me gustó demasiado, y me vais a matar, fue Harry Potter y la Orden del Fénix. ¿Qué queréis que os diga? Mi libro favorito de la saga es Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Creo que tiene una acción vertiginosa, creo que la trama está muy bien, creo que está muy bien escrito, que toda la parte del torneo de los tres magos es maravillosa, conocemos al personaje de Alastor Moody, y es que este libro, yo qué sé, yo esperaba encontrarme con algo como el libro anterior y no sé, me quedé muy a media, se me hizo largo, y para que un libro de Harry Potter se me haga largo, es verdad que es un tocho, ya tiene que ser que no, es verdad que es un libro más pausado, más reflexivo, es fundamental dentro de la saga, no puedes entender la saga Harry Potter sacando ningún libro de ella, y pasan acontecimientos muy importantes, pero yo qué queréis que os diga, no casé con él, se me hizo largo, se me hizo aburrido en algunos momentos, y qué queréis que os diga, creo que J.K. Rowling fue excesivamente cruel en algunas partes de él, y creo que herir al lector de esa manera no era necesario, no lo sé, no puedo decir que no me gustara, pero sí que es verdad que no cumplió con mis expectativas, pero para nada. Hablando ahora sí, siguiendo con los magos, otro libro del que me gustaría hablar es Los magos, precisamente, de Lev Grossman, creo que se llama el escritor, y que es la primera parte de una trilogía. Empecé a leer esta trilogía un poquito después de empezar con el canal, porque estaba la serie de moda, estaban echando la serie, vi un par de episodios, me pareció muy chula, muy interesante, y pedí el libro y tenía muchas ganas de leerlo, y es que no me gustó nada. El escritor es súper pedante y no hay cosa que me dé más coraje que un escritor pedante. Usaba un lenguaje muy pedante y como que había que ser, no sé, el escritor era como muy listo y te lo estaba demostrando en todas las páginas del libro, y esa pedantería y esa forma de hablar así tan pedante se la transmitía a sus personajes, y eso los hacía más insoportables de lo que por sí eran, porque son unos personajes muy insoportables. Yo hay algo que no entendí de este libro para nada, y es que son magos, tienen unos poderes muy chulos, están en una escuela de magia, están aprendiendo a hacer magia, pero están todo el tiempo borrachos.
y de resaca. Y si hay algo que transmite bien el libro es la sensación de resaca, porque todos los capítulos al final terminan emborrachándose y en el capítulo siguiente se levantan de resaca. Y eso está muy bien descrito. La cabeza sí que me dolía, la boca pastosa, las náuseas... Esa sensación la transmite el libro de maravilla. Ahora, más allá, poca magia, poco sentimiento de unidad entre los protagonistas, que son toda una pandilla de magos, y luego cuando ya por fin se trasladan al mundo mágico ese con el que está obsesionado el protagonista, es un mundo mágico muy extraño. El libro se termina y tampoco a mí me quedaron muchas ganas de seguir con la siguiente parte. Yo no sé si es que no llegué a entenderlo o qué me pasó con este libro, pero no empaticé nada para nada con él. Otro libro que no me gustó nada, y esto fue culpa mía porque no tenía que haberlo leído, es Drácula, el no muerto. Y esto es como una segunda parte de Drácula. Lo que me animó a leerlo era que lo había escrito Drace Stoker, que es como el tataranieto de Bram Stoker. Entonces pensé que de alguna manera la esencia de Drácula estaría plasmada en este libro. Sabía que no me iba a gustar. Y sabía que para nada iba a ser tan bueno como Drácula. Eso es que no puede ser, porque Drácula no se puede repetir. Pero es que no me gustó nada. Es una historia de amor. Responde más bien a lo que vimos en la película de Francis Ford Coppola. Es como... este libro es como la segunda parte de la película, no la segunda parte de Drácula. Ya sabéis que a mí la película de Francis Ford Coppola me gustó mucho. Tenéis un vídeo muy extenso en el canal hablando de ella. Y en los comentarios hemos debatido mucho acerca de lo fiel que es al libro, la película. Y este libro más bien es eso, la segunda parte, pero de la película, no del libro original. Y es como una historia de amor, de ultratumba, con luchas entre monstruos. Sí, pero como con mucha acción que no pega tampoco y muy extraño, es como un popurrí de muchas cosas muy extrañas y de verdad debería de leerse, debería de venderse con una advertencia porque es un libro muy malo y que está muy mal y que no me gustó absolutamente nada. Y el último libro del que me gustaría hablaros es uno que leí recientemente, que es El aire que respira. Es una novela romántica, ya sabéis que me gusta el género romántico y este libro tenía unas puntuaciones excelentísimas. Maravillosísimas y unos comentarios en Amazon increíbles, y lo pusieron un día de oferta en el Kindle Flash y dije, voy a leerlo a ver qué tal, a ver qué me parece, me apetece una novela romántica. Es una porquería, malísimo. Yo respeto mucho a quien le haya gustado, pero es que es un libro malo, está mal escrito. Primero, la autora, para decir que los ojos del protagonista eran negros, pues da 700.000 millones de vueltas. Una metáfora y otra metáfora y otra metáfora sobre otra metáfora. Y eso hacen la narración, pues, infumable. Luego, la línea temporal es malísima. Tú, según lo vas leyendo, te vas dando cuenta como de que faltan capítulos, o yo no sé si es que la editorial decidió que el libro era muy largo y cortó por algunos sitios porque en un capítulo se odian y en el capítulo siguiente están muy enamorados, pero en el capítulo siguiente se vuelven a odiar y en el siguiente, pero eso sin solución de continuidad. O sea, la línea temporal es malísima. Tú tienes la impresión de que faltan capítulos entre medias. Y luego, al final del libro, para sorprender al lector, hay como un desenlace tipo thriller, que no viene a cuento, por supuesto, que se resuelve como en las 10 últimas páginas y que tú no te esperas, pero no te esperas porque lo que no te puedes imaginar es que el libro vaya a ser peor todavía de lo que es. Es que es muy malo, es malísimo y no os lo recomiendo nada. No os lo recomiendo si os gusta la novela romántica, no os lo recomiendo si os gusta el thriller, no os lo recomiendo, pero para nada. Debe de ser un problema mío de feeling con el libro porque ya os digo que tiene unas puntuaciones maravillosas. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que me dejéis en los comentarios cuáles son vuestros libros más odiados o los que no cumplieron vuestras expectativas. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.